¡Wow! Miren todos estos fuegos artificiales en París en Año Nuevo. Me encanta. Miren cómo brilla la Torre Eiffel. ¿Ustedes alguna vez han ido a París, amorcitos? ¿Les gustaría ir? Coméntenme el lugar que más les encantaría conocer en el mundo. Los voy a estar leyendo allá abajito. ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar cosas que verán por primera vez en sus vidas. No, sí, Firulais, viviendo su mejor vida. Miren lo fabuloso que se ve Firulais. Así como, ¡was, was, was, was! Como que, ¡ay! Fui a la peluquería a hacerme el secado y me lo dañó el viento. ¡Ups! No, sí, miren qué cómodo este señor. Él está ahí. Me encanta su construcción. Él dijo, pues yo puedo pasear con estilo y comodidad. ¡Amé! ¡Wow! Miren qué hermosa esta agua. Es cristalina. Me encanta, qué hermoso. Quiero ir a un lugar así. Haciéndole unboxing a estos nuevos zapatos. No, sí. Los zapatos para que parezcas como un oso. Ni siquiera se ven cómodos. No se ven como calientitos por dentro. Si tuvieran esos pelitos por dentro, ok. Como que, ay, son deliciosos. Pero por dentro se ven como tieso. Oh, Dios mío. ¿Esto qué es? Miel. Se ve tan suavecito. Miren cómo es de brillante. Oh, wow. Qué hermoso. Amo. Ok, no es miel. Es un cuchillo. Wow. Y este es el mango para que agarres por ahí ese cuchillo. Uy, demasiado brillante. Debe ser bien costoso, mi amor. No, sí, el michi costoso. Wow, mi amor. Y le combina su collar con los ojos. Qué hermosura de michi. Oh. Miren cómo esto brilla en la oscuridad. Es para un tatuaje, la tinta, señor. No sé si me lo haría en la cara, pero ok, está cool. Ay, pero miren este animalito. Él dijo, a comer, es la hora de la merienda. Se ve que está disfrutando. Está como que, delicioso. Mírenle los ojos como se le pusieron así grande. Como que, azúcar. Esta es una aurora boreal filmada por unos pilotos camino a Lisboa. De verdad que los pilotos tienen una vista tan increíble. Imagínense usted estar en un avioncito así y ver todo esto. ¡Wow! ¡Qué hermosas estas vistas! ¡Ahí está la aurora boreal! ¡Qué increíble! ¡Wow! Y me imagino que las personas que iban en el avión también pudieron ver eso desde los que estaban cerca de la ventana. ¡Qué suerte! Eso está precioso. Alguna vez me encantaría ver algo así en la vida real. ¿Ustedes les gustaría ver una aurora boreal? Pues mientras tanto la podemos ver aquí. Ustedes saben, aquí siempre les muestro cosas increíbles. Pero me imagino que experimentarlo en la vida real sería como increíble. Ella la que dice, no tengo pelo, pero no importa, me lo pinto. ¡Qué talento! ¡Wow! Esto está increíble. ¡Amo! Mi amor, que es artista, es artista. El viaje más corto del mundo. A ver, aquí sale este barco de crucero. Ajá, y va hacia allá. Da como la vueltita, después dice, pues me devolví. Adiós, se acabó el viaje. No entendí para qué hizo eso. Por lo menos un crucero que por fin podemos costear, amorcitos. Oh, miren aquí este outfit. Dios mío, se ve tan pequeño. Estoy como que, espero que estire bastante. A ver, ella lo tiene ahí como que, ay, sí, cómoda. Con mi outfit, mi amor, a ver cómo me lo pongo. ¿Ah? ¿Para acá? ¿Para allá? Miren, sí se lo va a poner. Dios mío, cómo se estira. ¡Wow! Y se ve súper bonito, ¿qué? ¡Wow! Oh, por Dios. Miren el nivel de detalle de esto. Todo es hecho con Lego. Oh, wow. Es que la gente tiene muchísimo talento para hacer cosas de Lego. Miren todo. Es que tiene demasiados detalles. De verdad, siento que uno puede pasar horas admirándolo. Como los muñequitos de Lego están ahí. Ay, Dios mío, qué bonito. Tiene diferentes niveles. Cómo se mueve. Wow. Está muy, muy cool. Encontramos esto en la playa. Ah, yo pensaba que era una roca. ¡Ay! Contiene fósiles adentro. Por fuera dice que es suave y se puede romper fácilmente. Dice que criaturas jurásicas se encuentran con frecuencia en este tipo de fósiles. ¡Uy, Dios mío! Estoy emocionada para ver qué encuentran. ¡Uy, miren! ¡Sí, está el fósil! ¡Qué cool! Ese señor se ve que sabe lo que está haciendo. Él dijo, aquí, fósil de Jurassic Park, mi amor. No, sí, cuando la ciudad cobra vida. Tú dices como que, ok, llegaron los aliens, es momento de irnos. ¡Adiós, adiós! ¡Oh, wow! Pero miren esto, qué cool. Es un disco que mientras va tocando la música también se ve así como una animación. Esto me encanta, qué cool, es hermoso.
La puerta esa secreta, ¿para dónde va? Que allá arriba. Ella como que vámonos, el tour, pues. Oh, wow. La casa, literal, es una casa de alguien. Ahí tiene, mire, su cocina. Wow. Va a cocinar el pescado, para guardar los zapatos. En verdad está muy bonito, el baño es mucho más espacioso de lo que pensé. Lo único es que no veo ventana por ningún lado. Podrían ponerle una ventanita. Ah, ok, hay una ventana. El cuarto, miren, ahí hay suficiente espacio. Hay suficiente espacio para que tengas una camita donde puedas acostarte a ver los videos nuevos de Mariale, que hay videos nuevos todos los días. Amorcitos, en este momento, ¿dónde están viendo ustedes este video? Tranquilo, que los que están en el baño no los voy a exponer. No voy a decir que ustedes están en el baño. Ese secreto es entre tú y yo, amorcito. Shh. Miren esta chica en un avión que le cambia la gravedad y miren cómo transforma su rostro. Esto me deja demasiado impactada. Es como que nunca quiero estar en un avión con la gravedad así. Pobrecita. Ella va de lo más tranquila, así de lo más linda, y de repente empieza a estar como muy rápido todo. Y aquí va, miren, en un momento a otro. ¡Oh, Dios! ¿Qué? La cara la hace. ¡Oh, por Dios! ¡Wow! ¿Cómo se sentiría eso por dentro? Aquí él dijo, mi amor, aquí podemos hacer hielo súper fácil. Listo. Lo ponemos afuera y ya, el hielo natural, orgánico, pues. Lo que no entiendo es para qué quieren hacer hielo en esa situación. Es como, no tienes bastante hielo, no puedes simplemente agarrarlo de afuera en otra parte. Ay, mire, se puso a construir algo con el hielo. Ay, le pone agüita caliente. La cava. La verdad, aún con ese frío, a mí me gustaría tomarme una bebida fría. Así que, pues, no estaría mal tener hielo. ¿A ustedes les gusta tomar bebidas frías cuando hace frío? Porque siento que hay personas que les parece que es innecesario el hielo. Pero a mí, en lo personal, siempre me gusta tener hielo. ¡Ay, pero qué bonito! Sí, es para guardar la comida. Ajá, pero si la dejaba fuera, igual eso no funcionaba. No sé. Pero está súper cool lo que hizo. Ven hasta el final. ¡Oh, Dios mío! Si eso está pasando en la vida real, yo así como que ya no quiero ver hasta el final. Yo estoy bastante segura que este es el final. Ya, hasta aquí llegamos. ¡Oh, Dios mío! Y después se puso de noche. ¡Ay, qué tenebroso! Eso me da mucho miedo. ¡Miren esto! ¡Es un libro miniatura! ¡Oh, por Dios! Y después tiene como todo el mapa. ¡Uy, me encanta! A mí me encantan las cosas miniaturas. ¿A ti te gustan las cosas miniaturas, amorcito? Coméntame. Esta es una hoverboard, miren, es que flota, como de película. Miren. Ahora necesito ver a alguien montado sobre ella, porque como que, ok, flota por sí sola, pero tú te puedes montar sobre ella e ir a los lugares flotando. Eso sí que estaría súper cool. A ver por debajo. Miren, está flotando como si nada. Nos fuimos flotando. Viendo a las personas nadar con tiburones. ¡Oh, no, qué miedo! La gente está ahí y están los tiburones ahí abajo de lo más tranquilo. ¡No! Yo como que, ok, déjame para más nunca meterme en el océano. Gracias. Para la playa no voy. Miren todos esos tiburones ahí. ¿Cómo hay tantos? Y la gente de lo más tranquila. ¡No! Para ver si el tiburón le da hambre y después me quiere comer a mí. Ah, no, sí, el Nokia, mi amor. Y ellos están ahí haciendo el show de luces. Miren cómo se camuflajea este pulpo. El pulpo dijo, ¿me ves? Pues ahora no me ve, no estoy, adiós. Y ahora se va por otra parte. Él está buscando como el lugar perfecto para el desaparecerse. Lo hace tan rápido. ¡Oh! Miren, ya no está. Oh, wow. ¡Oh! Señor pulpo, eso sí que es talento. Tiene el talento del maquillaje, mi amor. Miren, lo hace demasiado perfecto. ¿Y cómo? ¡Oh, wow! Y ahora se va para allá abajo. Él dijo, ahora estoy aquí. Ahora soy de otro color. Cuando te piden pintar unos tenis de Mulan. ¡Oh, wow! Es muy satisfactorio como los está pintando. Miren, ahí está la Mulan. ¡Amo! ¡Ay, también pusieron a Mushu! Ustedes saben que Mushu es demasiado increíble. Es muy gracioso. A mí me encanta Mushu. Ajá, están los tenis de la Mulan. ¡Qué bien quedaron! ¡Los amo! No, sí, los pantalones que no son pantalones. Explícame, ¿quién se pondría eso? ¿Para qué? Ni entendí, ¿para qué eso existe? Miren estos delfines, esto es en Miami. La gente está ahí paseando al lado del mar y están los delfines. ¡Qué hermoso! Son un grupo entero. Pero cuidado con el Firulai. Firulai está así como... con ganas de ir a nadar con los delfines. Este piso está increíble. ¡Qué divertido! No, sí, el Mario Bros en la vida real. ¿A ustedes les gustaría jugar con algo así? Coméntenme. La obra de arte. Uy, ese cubo de Rubik se ve imposible de hacer. ¿Cómo alguien lo descifró? Está muy difícil. Yo ni siquiera puedo hacer uno normal. Miren, tienen ahí los planos. Esos planos se ven bien elaborados. Eso se ve como algo muy difícil de hacer.
Wow, miren aquí la gente, están conectando vasos. Pero esto sí que es dedicación. ¡Se logró! Definitivamente algo que estoy viendo por primera vez en mi vida. Intentando romper el récord de la velocidad, patinando sobre hielo a velocidad. Pero yo no sé, es un poco de trampa que tengas como una casita así que te está protegiendo mientras está patinando o no, no sé. Igual esa persona va a más de 100 kilómetros por hora. ¡Wow! Eso sí que es talento. No, sí señora, pero miren esas alas, me encanta su outfit. ¡Oh, amo! ¿Quién necesita Ángeles de Victoria's Secret cuando tienes estos cosplay, mi amor? Hermoso. Esta casa al revés en Florida. Miren, tú ves todos los edificios normales y de repente la casa boca abajo. ¿Qué pasó allí? Uno como señor. ¡Auxilio! Quiero entrar para allá, se ve increíble. Wow, miren esta concentración. ¿Cómo lo hacen? Yo no podría, lo hacen con carritos a control remoto. Van demasiado rápido. Eso no está en cámara rápida ni nada. Eso es la velocidad a la que van. Wow. Wow, miren esta mesa como brilla. Wow, y también lo hacen para el piso. Me encanta. Y se ve como en tercera dimensión. Eso está increíble. Las decoraciones más cool. Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfrutaran el video. Nos vemos en el próximo. Besos. Chao.